Amarles que, como ha dicho el señor presidente de la República, México planteó al gobierno de la administración Biden como prioritario la reapertura de las actividades regulares en la frontera norte de México, frontera sur de los Estados Unidos. Fue motivo de conversación especialmente durante la visita de la vicepresidente Harris, Kamala Harris, a México. Como ustedes recordarán, fue uno de los temas que se comentó y se formó un grupo de trabajo desde entonces, donde nuestra contraparte es el secretario Alejandro Mayorkas de DHS, que nos acaba de visitar para otra cuestión, que es lo de seguridad, el viernes pasado. Entonces, merced al avance que tiene el Plan Nacional de Vacunación de México, que hemos estado compartiendo con ellos la información, igual que ellos, debo decir, también nos han compartido su información, es decir,